Ok, vamos a caerle por aquí al buen amigo Mike, a ver si lo encontramos. Y ahí está. ¡Bam! Venimos a saludar al Mike y ahora se viene con todo el poder. Ok, el Mike se va a aventar su show ahorita aquí. Vamos a grabarlo para ver qué es lo que trae J-Max en este 2020 aquí en el NAMM. Vamos a preguntarle bien por estas luces que se ven muy bonitas, muy bonitas. Ahí está un poco de lo que trae J-Max esta vez en el NAMM 2020. También estas que están dando mucho de qué hablar. Nada más, ahí está, el efecto, el aro. Vamos a platicar con el Mai, a ver que sabe, que nos platique un poquito. Que nos platique el precio y que nos platique un poquito más a detalle sobre las luces. A ver, Mike, ¿tienes tiempo? Sí, sí. Mira, platícanos un poquito sobre las luces estas, el precio. Primero el precio, porque la gente siempre pregunta el precio, ya ves que no. ¿El precio no se puede decir en YouTube? Bueno, vamos a manejar un estándar.
anda? Más o menos alrededor de cuánto anda. Entre dinos, más o menos. ¿Tomas a esta? O bueno, hazme la pregunta para. Mira. Alrededor. Dice Mike, por cuestiones. De competencia mercantil. No se puede decir el precio, pero digo, ustedes pueden mandarme mensaje o mandar mensaje directamente a Mike para los que estén interesados. Esta luz trabaja muy bonito, puesto que nada más le puedes dejar el aro alrededor o le puedes meter colores, no nada más puede trabajar en un solo color. Esto está muy bonito, eso llama mucho la atención. Queremos saber más o menos cuánto es el precio. ¿En cuánto anda? Bueno, la cosa es esta. Esta unidad es una unidad nueva. Básicamente no está en el mercado todavía. Y el distribuidor en China. Obviamente todas las luces son de China. No podemos andar con fregaderas de que la mía está hecha en Jalisco. No es cierto. Todas las luces están en China. Bueno, hay un detalle. El distribuidor de estas luces. El distribuidor de estas luces tiene una buena relación con Jaymas. Y las ha soltado a Jaymas. También se las soltaron a otra compañía que es muy famosa, que está en Texas, y creo que se las va a recoger y no las va a destruir. Ahora, lo que vamos a decir es esto. Es una luz que si la compras, vas a impresionar a tus clientes porque no la tienen todos. Esta que tenemos al frente es un wash y trabaja con RGBW. Aparte, tiene unos canales demasiado altos porque es absolutamente, totalmente pixelable. La que está atrás no son LEDs, son SMD, son los famosísimos SMDs, y también tiene un rango de canales extremadamente alto. Ahora, para un DJ regular, con sus 512 canales, también tiene un modo de trabajo accesible para no quemar tantos canales. Ahora, la cosa es esta, no nada más es un estrobo impresionante, el cual casi anda tirándole al Martin Super Estrobo. Nada más trabaja con SMDs y aparte de ser el Pure White, tiene el Full RGB. Ahí está, para que vean la diferencia entre la luz de adelante y la luz de atrás. Muy bonitas, se ven muy bonitas en el show. Vamos a... Voy a hablar ahí con Mai después para que, para los que estén interesados, pues decirle más, el precio. Bájale. Decirle el precio real. No les puedo decir el precio por cuestiones de mercantiles. Nadie puede decir los precios ni en YouTube ni en Facebook, pero pues más o menos imagínenselo. Ajá. Ahí está, más o menos, trabaja muy bien. Las luces que he visto en tu canal son estas. Y me parece que se van a vender bastante. La porque... FX5050 parece que es la que va a mantener a la compañía todo el año. Tenemos 1,275 barras pagadas. Y no las tenemos en el warehouse todavía. Escuchó bien, tenemos 1,275 órdenes, las cuales no las tenemos, pero el 14 de febrero, llega el container y vamos a empezar a surtir las órdenes. Va a ser, pienso yo, una de las mejores barras del mundo y está incluida en el setup del dominio mundial del DJ Mike Eventos. Ahí está, muchachos de YouTube, miren, es que es una chulada. Fíjense cómo trabaja y aparte la luz central, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya la han visto ahí en el canal de Mike. Es una luz que llama mucho la atención. Y aquí la tenemos. Ahí está. Es una chulada de luz. Se ve muy bonita. Muy bonita, muy bien arreglada. Miren, ahora la pueden poner así, miren. En este modo, o completo, con las luces del centro. No. Una chulada. Ahí está, mira. Ahí está la luz. Ahí está. Ahí está, para que se comuniquen directamente con el mic. Le van a dar otro nivel a su espectáculo
con esta iluminación que está sacando J-Max en este NAMM 2020, sin duda alguna, es una chulada. Ahí está. Le vamos a preguntar también de una vez a Mike sobre los paneles. Mike, ¿los paneles son J-Max? Los paneles absolutamente son J-Max. Y acuérdense, hace tres años que salió el AV6, el pitch de 6. 3 años han pasado y le hemos bajado el pitch a la pantalla a 2.9. Imagínense ustedes la perfeccionismo. Es una 2.9. Ahí está, vamos a ver el panel. Vamos a ver el panel de cerca. Ahí está. De cerca, miren. Ahí está. Chequen nada más la chulada. Y bueno, pues para hablar de precios, es preferible comunicarse con Mike. Ya quedó claro que no se pueden mencionar precios. Pero ahí está, ahí están la mayoría de las cabezas móviles. Pues ahí está la marca. J-Max, J-Max, y pues chequen qué bien trabajan, ahí se ve. Ahí está. Miren, qué bonito trabajan todas estas luces. Todos los tamaños, desde cabezas móviles pequeñas para setups pequeños. Ahí están hasta las más grandes. Ahí están, miren, estas chiquitillas, tamaño de la mano. Las medianas, J-Max, y hasta las más grandes. Ahí están. Unas wash impresionantes. Y pues bueno, ahí está el pod de J-Max. Que en este NAMM se ve súper, súper bien. Súper bien. Bueno, háblanos un poquito de... estas luces, bueno, el Mike que nos explique. Este es uno de los botes, se llaman Parkans. Hace un par de años yo empecé a decir botes y básicamente toda la nación americana y mucha gente en México ahora les dicen botes. ¿Por qué? Parkan en inglés significa, bueno, ese es un Parkan, en español se traduce literalmente como bote. Damas y caballeros, en este bote es un 4 LEDs, 4 diodos que son hexes. Hexes quiere decir 6. So, básicamente este bote pinta RGBW, amber y ultravioleta, que vienen siendo el rango completo de colores. Y hace 2 años, el pachanguero sabe que hace 2 años, si querías hacer una boda con amber, tenías que comprar una unidad Amber, ¿sí o no? Sí, sí, así es. Aparte, para Halloween, querías hacer un salón todo brilloso, tenías que comprar el ultravioleta separado. Ahora, R, G, B, W, Amber y ultravioleta en una sola unidad. 15 watts de poder en cada una, 15 horas continuas de uso. So, básicamente puedes hacer un viernes, sábado y domingo y te queda batería. En ahí está, viene en su caja, que ya también has hecho videos sobre esto, Mike. Y a ver, platícanos, ¿cuál es la diferencia? Después del de 4, hemos salido con la nueva versión que viene siendo el de 6, 6 de 10 watts en cada uno, con un software nuevo. Ahora, ahí no quedó la mejora, sino que también, damas y caballeros, hemos sacado
sexy para bodas y quinceañeras con elegancia, el 6XS en versión cromada. Ahí está, muy bonito, todo en una sola cajita. Ahí está, se ven muy bonitas, es la que tenemos aquí. Ahí está, encendida, bastante, da bastante poder. Una chulada, llama mucho la atención y sobre todo se ve muy bonito, le da mucha elegancia el color plata. Ahí está, todo en una sola caja. Ahora, estas unidades son absolutamente DMX. No es nada del otro mundo, todas las unidades son DMX, pero supongamos que solamente tienes 512 canales disponibles y no quieres quemar todos tus canales en los botes del uplighting. ¿Qué hacemos? Bueno, pues damas y caballeros, el D24 es una consola la cual puedes decir, ¡look, ma! ¡No cables! ¿Por qué? Porque no tiene cables ni de DMX ni de poder. Es totalmente de batería y con esta unidad puedes controlar hasta 100 de estos sin quemar tus canales de tu consola DMX. Ahí está, muchachos de YouTube. ¿Qué más le piden a la vida? Todo, todo lo pueden encontrar aquí en la compañía J-Max. Esta vez en el NAMM 2020 viene bastante bien armada, viene con todo el poder. Y para más información, pues comuníquense con el Mike, que él les sabrá explicar a detalle cada luz, cada cosa que ven aquí ahorita en el video. Él les puede explicar de pies a cabeza. Pero me tienes que hacer la pregunta, ¿verdad? Ok, muchachos, seguimos aquí y me encontré con algo que no había visto. No había visto por ahí en el YouTube. Me llamó mucho la atención y pues le pregunté al Mike, para todos ustedes también, obviamente. A ver, Mike, ahora sí, dinos, ¿qué onda con esto? ¿Qué producto es? ¿Cómo está la cosa? Esta unidad nueva es una unidad que trae un LED strip o una línea de LEDs en un tubo blanco. Lo que esta unidad hace, para empezar, una niña de 2 años las puede levantar. No tienen peso alguno. A ver, vamos a ver. No pesa nada, no pesa nada. No pesa absolutamente nada. Y aparte, pues son RGB, que quiere decir rojo, verde y azul, que hace básicamente cualquier combinación de colores. Aparte, como cualquier luminaria de LED, tiene Sound Active. Ahora, el Sound Active, cuando los pones en conjunto con otras unidades, te hace el efecto del ecualizador. Entonces, eso a la gente le gusta mucho. Ahora, para cargar esta unidad, 3 horas. 3 horas de carga te da 10 horas continuas de uso. So, para una boda, para una quinceañera, para decoración, esto es una chulada. Ahí está, muchachos del YouTube, ya lo saben. Es un producto nuevo de J-Max. Ahí está, miren. Ahí está. Para que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. A ver, platícales, Mike, que dice que vino un cliente que se llevó. ¿Cuántas unidades se llevó el cliente? Vino un cliente y las estuvo checando, las estuvo estudiando. Le solté el control remoto que viene con esta unidad y dice, dame 4 sets. Este es un set. Entonces, como es un producto nuevo, me dio curiosidad y le dije, ¿para qué las vas a usar? Me dijo, soy baterista y voy a poner 20 unidades en toda la batería. Voy a usar el ecualizador y me voy a ver chido. Entonces dije yo, wow, imagínense una batería con 20 unidades de estas, todas haciendo el ecualizador. Wow. O el escenario lleno, el escenario al lado de la mesa de la quinceañera. Bueno, en fin, si tú eres de aquellos DJs que les gusta innovar, les gusta meter cosas nuevas al show, ahí están estas unidades. Otra idea, nuevecitas de J-Max. Como dijo Eric, en una quinceañera
Imagínense que se ahorran todo el dinero que se gastan en flores y poner uno de cada uno como centerpiece. Y a la hora del baile, que todas estén moviendo. ¡Wow! Ahí está, muchachos. Una idea que les da aquí el Mike de DJ Mike Eventos. Y es un producto, sobre todo, nuevo. Que no lo van a ver, no se lo van a ver a cualquiera. Eso cuenta mucho para todos aquellos. Miren nada más los efectos. Ahí está. Un poquito de lo que las luces pueden hacer. Se ven muy padres. Miren, llama mucho la atención. Y fíjense, fíjense la luz que tiene cuando ahorita están prendidas las luces, todas las luces de blanco. Ahora imagínense con las luces apagadas, cómo va a lucir ese producto en su fiesta. Cuánto dinero no les puede dejar meter algo así. Ahí está, muchachos. El precio no se puede decir nunca. El precio en YouTube y en Facebook no se puede decir. Por eso de la competencia mercantil. So, no les puedo decir cuánto cuestan. Ahí está. No les puedo decir cuánto cuestan. El set, ¿verdad? El set. Sí. Ahí está. Entonces, cada pieza. Entonces, pues imagínense ustedes. Ahí está, muchachos del YouTube. Ahí quedamos con este pequeño review de los productos nuevos de J-Max.